Hola, ¿cómo están mis amores? Bienvenidas, bienvenidos a un video más interactivo con tu amiga Cindy Bell. Gracias, gracias, gracias por estar en este video. Gracias a quien se une a la cadena de oración. Gracias a toda la gente que se abona. Te comento que tú haces este canal con tus comentarios, con tus likes, con activar la campanita, con hacer una cita conmigo, con simplemente estar ahí, ¿no? Y no simplemente, es una bendición que tú estés conmigo. Gracias, esos mensajitos que me dejan abajo de los videos, de verdad que me doy cuenta que podemos conectar tantas almas, ¿verdad? Gracias a la magia del internet. Vamos a comenzar esta lectura. Para serte honesta, antes de comenzar la lectura, saqué una carta. Porque dije, bueno, voy a hacer un mensaje fuerte para el colectivo. Quiero un mensaje para todas aquellas personas que se sienten perdidos en las conexiones de almas gemelas, en las conexiones de almas llamas, en conexiones de todo tipo, ex amor, ex amante, porque no todos los exnovios son almas gemelas. Mucha gente me habla y me dice, Cindy, esta fulana de tal o fulano de tal es mi alma llama, es mi alma gemela, y resulta que no lo son. A veces sí lo son, pero te vuelvo a comentar, no siempre hay unión. No siempre hay unión. Y uno dice, ay no, pues en otra vida, en otra vida será, corazón. Mientras tanto hay que disfrutar esta vida. Pero bueno, mientras que son peras, mientras son manzanas, vamos a enfocarnos a lo que nos enfoquemos. Vamos a comenzar. Si tú quieres una lectura personalizada, mi información está debajo del recuadro. Me puedes encontrar en todos lados, en todos lados. En Twitter, en Instagram, aunque Twitter casi no lo uso, para serte honesta. Me puedes encontrar en Facebook, me puedes encontrar en WhatsApp, Telegram. Honestamente, ya no le hallé la forma. Para aquellos que me buscan en Telegram, ya no lo uso. Bueno, ahí está la información. También tengo sitio web, cindybell.ca. Bueno, vamos a comenzar. Comencé esta lectura con, porque me decían que me brinco cartas. No me brinco cartas, saqué dos al mismo tiempo y bueno, me sale esta espada. Para las personas que amamos la magia, para las personas que amamos todo lo que tiene que ver con espiritualidad y energías y rituales enfocados a conectarnos con Gaia, con nuestro espíritu, con nuestros ángeles, que amamos las velas y demás. Sabemos que las espadas o las dagas como estas son muy poderosas cada que se hace un ritual o que nos queremos enfocar a o cortar cosas, ¿verdad? Cortar cosas, obviamente, energéticamente hablando, o cortar malas energías, o etcétera, etcétera, etcétera. El punto aquí es, con esta espada del mago, ¿cuál es la primera información que los guías nos están diciendo? Confía en tu magia. Todos hacemos magia, corazón. Desde que nacemos y que ponemos una velita en un pastel, estamos usando magia. Que consciente, inconscientemente, pues el decir, sopla la vela y pide un deseo, a ver, ahí no estás prendiendo una vela y no estás ahí decretando algo al universo. Ahí estamos haciendo un decreto. Y no le digas a nadie tu secreto, porque si no, no se cumple. ¿Ok? Aquí me están diciendo tus guías que confíes en esa magia que siempre ha estado contigo. Se me vienen muchas cosas a la cabeza, corazón. Entre muchas cosas que se me viene a la cabeza es cortar lazos. Cortar lazos, personas que, espero no se me corte mi video, no traje cargador, pero bueno. Cortar lazos como amigos que no son amigos, que queremos forzarnos a nosotros mismos que son amigos y no nos damos cuenta que no lo son. Y que justificamos y cosas que justificamos. Sabemos que nadie es perfecto, pero hay de acciones a de acciones. Cortar lazos con amores. Cortar lazos con familia. ¿Ok? Que duele, corazón. Duele, pero a veces la familia no es de sangre. La familia también es la familia que encontramos en el día a día. Siento también que es tiempo de cortar viejas creencias. Siento que esta situación de cortar te puede lastimar, pero te vas a salvar. Puede ser que no hayas querido cortar esta situación porque habías estado en una zona de confort, como,
Okay, pues yo me quedo aquí porque estoy a gusto. Y a veces pensamos que todo va a ser drama y cortar con alguien y no. Se puede terminar en las mejores, de las mejores maneras, de las mejores formas. También esta información me están diciendo, nada puede pararte. El que alguien se desvanezca de tu vida o que ya no esté por el momento no quiere decir que no va a estar más. ¿Ok? Son periodos, son ciclos, son momentos. Siento también que me dicen aquí tus guías, di sí a la acción, no tengas miedo, ¿qué más puedes perder? ¿Ok? Siento que también cortar con pensamientos limitantes, que me quiero ir a otra ciudad, a otro mundo y que tengo 20 pesos, pues vete, corazón. ¿Sabes el riesgo que vas a tomar? La vida es un riesgo. Ay, no, que ya no voy a ver a mi papá, ya no voy a ver a mi mamá. Ok, bueno, si quieres tener ese lazo toda tu vida, pues quédate ahí. No, ¿qué van a decir mis vecinos? ¿Qué van a decir? A ver, corazón. Aquí me están diciendo cortar de tajo, que me tengo que mudar porque mi persona especial siempre está ahí. Pues vete. Uno se va, corazón, muchas veces de la vida de la gente. Estando físicamente hablando, pero espiritualmente ya se fue para otro lado. Mucha gente ya te abandonó o tú ya abandonaste a la persona y estando físicamente ahí como un holograma, pero tu mente y tu espíritu en otro lado. Y esta carta que se me hace tan poderosa me dice, confía en tu magia, confía en esa magia que desde pequeño te dieron esa varita mágica, tu palabra es tu varita mágica, pero tú quitaste poder. Otra cosa, vamos ahora al tarot, vamos a ver qué energías importantes nos quieren decir. He estado usando el de Marsella últimamente, porque se me hace muy poderoso, no tiene muchas imágenes, pero yo creo que la carta habla en sí sola y la energía habla en sí sola, la numerología que hay en la carta, las figuras, las formas, que bueno, no hay imágenes, pero mira la que me brincó. Torre, corazón. Bueno, comenzamos la lectura. Alguien viviendo una noche oscura del alma, alguien tomando decisiones, como comenzamos con esta espada, algo cortándose, algo dividiéndose, alguien tomando una decisión, ya seas tú o tu persona especial. Yo siento más tú. Siento aquí, la torre también es una carta de empoderamiento, corazón. Mucha gente le tiene miedo, pero también es una carta de volver a tumbar todo alrededor, que se caiga todo. Y porque nos dimos cuenta que nuestras relaciones no eran estables o que no se construyeron bajo cimientos reales para volver a construirlos en terreno firme. Y a veces una torre es bueno vivirla, corazón. Cortar todo lo negativo, hasta amistades. No, que fulano de tal ya no me va a hablar, que mi prima ya no me va a hablar, que mi tío ya. Una prima me dejó de hablar porque leo cartas. Uno sigue adelante. Uno sigue adelante. Te pongo ejemplos. Entonces, yo te puedo decir en esta lectura, siento aquí mucha gente empoderándose, diciendo, ya no quiero más. Siento que también tu persona especial está diciendo, ya no puedo más, hay algo que ya no puedo continuar con esto y me voy a quitar el miedo, porque aquí yo siento a alguien muy miedoso, miedoso, cobarde. Esto es para tu persona especial, tómalo si es para ti, ¿ok? Ya sea hombre o mujer, cobarde, miedoso, inseguro, que en su momento fue muy manipulado, fue muy manipulado, muy manipulada. Siento también aquí que esta persona no se movía de su zona de confort en su momento o de donde estaba por cuestiones legales, porque se casó por conveniencia o porque está con una mujer por conveniencia o un hombre por conveniencia o porque tiene miedo a la familia, lo que le vayan a hacer. Porque tiene miedo al qué dirán,
porque tiene miedo a sí mismo, porque en su cabeza esta persona no. ¿Ven cómo me apagan las luces? Así la voy a dejar. Esta persona, yo le estoy sintiendo que está pasando por un momento que con esta carta de la espada y esta carta de la torre, tal cual estoy viendo, algo se tiene que cortar. Como diríamos en México, lo va a mandar mucho directito a la che. Che, da. Ya saben la grosería que es. Siento aquí mucho la energía de que esta persona en su momento te llegó a hacer muchos cuentos o ambos eran muy fantasiosos, fantasiosas. Siento que esta persona pues va a tomar una decisión muy radical que va a tener que ver con cuestiones legales también. Cuestiones legales, cuestiones de firmas, cuestiones de documentos, cuestiones de carácter fuerte, ¿ok? Siento que esta persona se le va a voltear la tortilla. Se le va a voltear la tortilla. Una situación donde tú estabas correteándolo, correteándola. Como, ay, ¿cuándo vamos a hacer tú y yo algo? ¿Cuándo nos vamos a establecer? ¿Cuándo tú y yo vamos a hacer algo? ¿Qué va a pasar con nuestra relación? Algo como que a ti te urge. Yo siempre he dicho que cuando amamos a alguien, pues nos urge ver ese alguien, ¿verdad? No ponemos pretextos. Siento que estos pretextos, o tú vas a decir, ya no quiero más estos pretextos, si vuelve o no vuelve, para aquellos que están con el silencio, con el mutismo del hombre o de la mujer. Y para aquellos que tienen una relación a escondidas, almas llamas, almas gemelas, o para aquellos que tienen una relación a distancia, aquí yo veo a alguien que va a cortar y va a decir, ya, estoy cansado, estoy cansada, no más. Y aquí, esta persona va a decir, oh my God. Como que va a decir, siempre me lo dice, no lo va a cumplir. Siempre me amenaza, siempre. Y esta persona está como en su limbo, valiéndole madre, perdón, pero valiéndole. Ay, pues es que todo mundo me tiene que esperar. Y yo estoy en mi crisis, yo estoy en mi situación. Pero tú, cuando tú estás en tu crisis, cuando tú estás en tu situación, ¿quién te entiende? Tus amigas, tus amigos, pero él o ella, porque no te entiende. Esta persona está en su crisis, ay, pobre de mí, ay, 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 ay. Pero no ve más allá. Aquí yo veo una mudanza, corazón. Mudanza. Fíjate lo que me está veniendo en la cabeza. Mudanza, construcciones, renovaciones, pintada. Como alguien que pinta, ingeniero, arquitecto, electricista, plombier, todo lo que tiene que ver casas. Siento mucho aquí la energía de las casas, la energía de destruir, como veo muchos bricks, así como la pared que tengo ahí en mi sala manger, mi dinner, mi... Ay, se me olvidan los nombres en español, te lo juro. El comedor, ¿ok? El comedor, así los bricks, ¿ok? Veo mucho eso, corazón, veo mucho, me llega mucho el olor de la construcción, ¿ok? Por eso me están diciendo, se renueva, cambio, mudanzas, edificios. Siento mucho esa energía y 8 de copas. Aquí alguien que dice, me voy. Ya no quiero saber más, ya no me importa si me tienes bloqueada, si me tienes bloqueado, la vida sigue y pues yo también igual y te bloqueé. Vamos a ver, para muchos ya hubo esa bloqueada y desbloqueada y ya no me interesó, pero aquí el punto que me dicen mis guías es que va a haber una tortilla que se voltea. Siento que ese de tú estar siguiendo a esa persona y, ay, a ver, ¿cuándo me quieres? ¿Cuándo vas a hacer esto? Y como que la persona, como que no tiene sangre en las venas. En vez de sangre, tiene atole. Que es atole, es una bebida que se hace con harina de maíz. Nunca lo he hecho, no sé qué otro ingrediente tiene. Se hace con la masa de las tortillas, que no me gusta, por cierto.
Y esta persona tiene ese atole en las venas. Y dices, ¿qué onda con este güey? O sea, yo sí me... O sea, a mí sí me urge verla. A mí sí me urge verlo. Pero esta persona así como... ¡Ay, sí, espérame! ¡Ay, a mi forma, a mi manera! ¡Ay! Y pero tú hablas de una cosa seria o has llegado a querer hablar de una cosa seria y no quiere hablar. No habla. Se indigna, se molesta, se enfurece. Vamos a ver esta voltea de tortilla. Aquí se te va a hacer justicia, corazón. La justicia es, porque muchos me dicen, es que va a haber unión, no va a haber unión. Bueno, la justicia para algunos es que la persona te hable, que se haga esa conversación, que vuelvan a estar juntos, que hayan una unión. Pero aquí me están diciendo que esta persona me dice, es que me di cuenta de lo que yo hice y no quiero perderte. Esta persona está totalmente enamorada de ti. Te recuerdo que estas lecturas son generales. Toma lo que es para ti. Y siento que esta persona dice, chin, yo sí estoy muy enamorada de esta persona o enamorado. Porque aquí yo siento a alguien fastidiando, que en su momento fastidió mucho. En su momento fastidió mucho. ¿Cómo sería fastidiar mucho, corazón? Indiferente, que no te deje vivir, que mentalmente, espiritualmente te esté atormentando, que te esté stalkeando, que ya terminaron y ya hicieron lo que tenían que hacer, pero esta persona está viendo a ver qué haces y dónde estás y con quién estás y te hace unos panchotes, pero no te deja vivir. Siento también aquí a alguien que hasta estuvo con alguien más, que puede que se levante, se duerma con otra persona. E incluso tú veas paseándolo enfrente de ti. Eso es no dejarte vivir. O que esté en otro país y que te esté mandando mensajes de vez en cuando, pero ni picha, ni cacha, ni deja cachar y te deja en un limbo. Y tú todavía estés esperanzada que, o esperanzado. Esta persona, pues... siento definitivamente que tú vas a recoger lo que sembraste. Y si tú sembraste cosas buenas, lo vas a recoger. Porque aquí yo siento una volteada de tortilla y esta persona quiere decirte algo. Vamos a ver. Siento que para mucha gente que está viendo este video, ya tienen a otra pareja. Ya tienen a otra persona, ya tienen otra pareja. Siguieron adelante, move on. Para otra gente está construyendo una casa. O compró una casa, o se mudó. Porque no siempre, pues para mí no siempre el tener un éxito es tener a una pareja. Y para mucha gente yo sé que también es eso, es tener un trabajo, sentirse exitoso. A veces el estar solo es un éxito también. Mira, cuatro de bastos. Esta persona va a llegar proponiéndote algo y me dicen, no pasa de cuatro. 4 días, 4 meses, 4 horas, 4 semanas, un día 4, 14, 24. Me dicen, aquí esta persona te propone algo. Una unión puede ser el hablar. Aquí esta persona me dice, necesito hablar contigo. No me gusta que sigamos así porque al final nos queremos. Yo no puedo vivir sin ti. Te necesito en mi vida. Vamos a solucionar esto. Sé que es muy complicado. Sé que tú tienes tu vida, yo tengo la mía. Quisiera solucionar esto. Tengo una idea que se me ocurrió para que tú y yo estemos juntos. Esas ideas que yo tenía que no me dejaban salir de mi cárcel, puede ser una cárcel literal. Puede ser que alguien de tu entorno esté en una cárcel, porque también siento mucho la energía cárcel mental o cárcel física, literal, o un condicionamiento mental. No me siento cómodo porque mi abundancia es estar contigo. También yo siento aquí un grupo de personas muy grande que a final de verano, yo sé que para Sudamérica creo que es invierno ya, otoño,
Ustedes ya me confirmarán. Me dicen, vienen buenas nuevas de la economía. Veo que se va a reactivar la economía o vas a tener un para aquellos que no tienen trabajo, me dice, viene una oleada de abundancia. Y me dicen, te vamos a dar esa fuerza que tú necesitabas. Ok, me conecto con tu persona especial y esta persona en este momento me dice, yo sé que tuviste mucha tolerancia hacia mi persona. Sé que al final ya no había tanto esa energía de tú querer luchar por mí. Y sé que no fui coherente. Un día te decía una cosa, el otro día cambiaba. Mucha mi inestabilidad. Y te has convertido en un reto para mí. Permite sanar esas heridas. Permíteme acercarme a ti. Pero lo más grande que me están diciendo aquí las energías es perdónate. Perdónate el tiempo que trataste de arreglar la vida de este individuo o de esta individua en vez de sanarte a ti, de cuidarte a ti. Todo ese amor que le diste a fulana o ese fulano o tu persona especial. No quiero que pienses que soy despectiva. No. O esa persona especial, ex amor, ex novio, dátelo a ti. Date tú toda esa tolerancia, todo ese amor. Porque aquí yo veo mucha gente que está en ese plan. Y esta persona yo la veo que no se le desea nada malo, corazón, porque hay que tenerle compasión. Una persona que tiene tanto dolor y que te hace tanto sufrir que al final uno lo permite, es porque está igual. No se puede dar lo que no se tiene. Entonces aquí me dice, perdónate. Y ve una mamá en sus brazos cargando una niña, como la Virgen María. Una mamá abrazando una niña y diciéndome, hice lo mejor que pude. Y también me dicen, ahora tú dite a ti misma, a ti mismo, hice lo mejor que pude. Esta persona yo creo que está cansado de cargar tanta máscara. ¡Qué fastidioso! Imagínate tener una vida aquí, otra vida allá, para volverse loco. Mira, las máscaras. Yo siento que esta persona, más que decirle a alguien y hacerla sufrir, ¿sabes qué hice esto mal? Yo creo que esta persona a su manera va a retirarse y está en ese proceso de sanar sus heridas y esta persona te va a tratar de luchar por ti, porque aquí lo siento. Ya no quiero más máscaras, quiero luchar por ti. Esta persona como que, fíjate, se juntaba con gente o con la gente que se rodea y decía, ay, no quiero ir a esta reunión, no quiero ir, siento una vibra extraña, no quiero, no me vibra. Y aún así iba. Y por dentro, ja, 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 ju, 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 por fuera. Y por dentro, así, mal, incómodo. Y tus guías me dicen, esta persona está tratando de eliminar esas cuerdas. Puede ser tú que hayas vivido eso con alguien. Y me dicen, sí, esto se va a revertir. Esto se va a revertir. Esto va a cambiar. Siento mucho la energía de la madre en esta lectura. Y me dicen el número 7139. 7139. Me dice, esto viene a paso de tortuga o venía a paso de tortuga, pero va a tomar su rumbo. Y me dicen, ¿tú vas a estar preparada, preparado para esto? Uf, ya me voy, corazón. Mira, el oso. Aquí yo siento a alguien que va a llegar como con una energía muy posesiva, muy controladora. Siento mucho esa energía posesiva, controladora, con carácter muy fuerte. Y esos pajaritos me dicen, vendrá, y hasta aquí tengo mis pajaritos y acá también. Habrá esa comunicación, se hablará. El mudo habla, la muda habla. La ghosting, la que hacía el ghosting, habla. Y me dicen, pero todo se va a detonar
en el momento que tú te desprendas de algo, como el efecto mariposa. ¿Cómo sería desprenderse de algo? Como el otro día agarré un montón de cosas que tenía desde México. Lo agarré, ropa, zapatos, muy bonitos. Lo llevé hacia donde gente que lo necesita. Y es que a veces tenemos tantas cosas que luego decimos lo utilizaremos para después. Y siento que eso que para ti te está sobrando, otra persona lo está necesitando. Y como efecto mariposa, otras cosas se mueven. También de ideas, también de relaciones, de amistades. Que uno piensa, ¡ay, no, tan buena! La conozco desde hace 30 años. Pero a veces esos 30 años es muy relativo, corazón. Porque una persona de un mes puede hacer la diferencia. Y esto lo hablo de parejas, de amigos. Porque no es solamente el amigo, el entendimos que está de vez en cuando, porque cada quien tiene su vida, pero también es el que no te juzga y el que te entiende, ¿verdad? Así que bueno, cada quien ama como quiere y esto lo hablo. ¿En qué lo uno? Lo uno hacia las relaciones también de pareja o hacia tu persona especial. ¿Y por qué no también soltar a ese alguien, ese algo que pasó en tu pasado? Eso veo, mucha comunicación, pero me dice algo tú tienes que soltar antes. Voy a sacar una carta del Arcángel Miguel. Algo tú tienes que soltar, tirar. No tirar, regalar, corazón. Regalar, mover, desprenderte, cuesta mucho trabajo. Tú estás en el buen camino. Tú estás en el buen camino, el Arcángel Miguel. Y tú estás en la buena mira. Me dice Arcángel Miguel, yo te invoco en este instante para agradecerte todos los consejos que me das claros y fáciles a comprender. Gracias a motivarme, de llenarme de confianza y coraje para que me des esa fuerza para los cambios sanos de mi vida. Qué difícil, corazón, pero que Dios nos dé fuerza. Somos un granito tan chiquito y a veces nos sentimos tan inmensos, pero no somos así. Y hay que hacer el bien, corazón, y hay que soltar. Hay que soltar. Bueno, corazón, me llamo Cindy Bell. Yo veo esto de todo corazón. Si en algún momento alguien no te tuvo caridad, tú tenle caridad. No seas igual a esa persona que te hizo lo que te hizo. Escucha. Te mando muchos amores. Gracias. Namaste.